Amigos, gracias por estar en este directo, en este especial, en el que voy a hablar de mi próximo libro que ya he empezado a escribir, Activando tu poder milagroso. ¿Por qué hago esta presentación? Bueno, lo primero porque normalmente siempre se presenta un libro cuando ha salido y pienso que cuando se va a hacer algo grande, algo muy importante, algo que te llena, algo que te hace sentir especial, hay que contarlo. Y aún sin haber escrito este libro, solo lo he comenzado, siento algo muy especial que quería compartir con todos vosotros. En más de 25 años he tratado a miles de pacientes. En los últimos casi 5 años he formado más de 2.500 pacientes. En Amazon tengo decenas de libros escritos, pero si he empezado a escribir este libro es porque he tenido la sensación, tengo la sensación de que nunca he hablado claro, porque el miedo, la represión está siempre ahí. Cuidado, no digas esto porque igual te catalogan de gurú, o cuidado porque igual piensan que tú lo que quieres es crear una secta, un movimiento, un pensamiento, o hacerte rico vendiendo tus libros. La verdad que ninguna de estas cosas ha sido lo que me ha impulsado a escribir libros jamás. Empecé a escribir porque me gustaba escribir desde niño. Desde pequeño cogía libretas que estaban en blanco y las llenaba de cuentos, de poesías, de pensamientos. Escribir es una forma de expresión para mí que creo que sé hacer bastante bien porque siento lo que escribo. Activando tu poder milagroso es el libro que quiero, en el que quiero por fin hablar clara y nítidamente, porque en los demás libros básicamente he hecho más que repetir lo que dicen otros, repetir conceptos. Y este libro está basado en dos Albertos. En Alberto Lajas, obviamente, el terapeuta, el coach, en la experiencia profesional que tengo, por supuesto. Pero si te das cuenta, en la portada del libro que acabas de ver, debajo pone Maestro Arayudat. Arayudat es el verdadero ser que hay dentro de mí, el que recordé cuando con mi maestro Kevin hace muchos años empecé a despertar espiritualmente y muchas regresiones hipnóticas recordé quién era, lo que hacía y para lo que he venido. Y precisamente por ello, por ese recuerdo de quién soy, entiendo que tengo que decir lo que piensa Arayudat, porque hasta ahora solo he dicho lo que pensaba Alberto Lajas, que no es más que decir lo mismo que dicen los demás, repito. Y todo lo que diga en este libro, quizás mucho no te sorprenda, porque ya lo tengas, digamos, sabido. O quizás sí te sorprenda, porque, como digo, mucho de lo que se va a decir en este libro está basado en la propia experiencia y en mis recuerdos como Arayudat en el cielo, en la casa de Dios, ahí donde regresaré en el momento que tenga que ser. Activando tu poder milagroso realmente habla de mí para hablar de ti, porque todos somos uno. Es decir, yo hablo de mí tal que como lo he recordado, pero viene un poco a decirte que yo no soy más que tú. Este libro no viene a hablar de alguien poderoso. ¡Oh, Arayudat! Yo soy Arayudat y tú serás quien sea que fueres allí en el cielo, cuando vivías en el cielo. Este libro es un recordatorio, es una invitación a salir del armario espiritual para recordarte precisamente, que es el mensaje principal de este libro, que tú no eres esto. Esto es un vehículo temporal, físico, que te ayuda a terminar o empezar, según el caso, la misión espiritual que comenzaste algún día y que decidiste tú, aunque no lo recuerdes, o no lo recuerdes del todo, porque a veces hay pequeños
frases que nos hacen recordar de dónde venimos y quiénes somos, pero el ego rápidamente acude para quitarnos ese recuerdo y decir, no, quita eso, eso es fantasía, tú eres esto. Este libro pretende despertarte espiritualmente y por tanto recordarte que los milagros no son más que parte del ser que realmente eres. ¿Por qué Jesús hacía milagros? Pues porque después de 30 años encarnado, con ayuda de maestros espirituales, posiblemente esenios, activó el ser espiritual que realmente era. Y al activar ese ser espiritual, hizo milagros. No porque fuera un hijo especial de Dios, porque de hecho Dios nos hizo a todos, no solo a Jesús, a todos, a su imagen y semejanza. Pero también nos dio libre albedrío. Por tanto, si no haces milagros, es porque no quieres hacerlo. Es decir, has escuchado la voz de tu ego y de todo tu clan, de toda tu familia, abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, todo tu árbol genealógico, han ido dándote un discurso que tú has programado, y mientras no rompas esa programación, ese discurso, el cual te dice que eres carne, que has venido a trabajar duro, que algún día morirás, que las enfermedades son algo normal, que ser pobre o vivir en carencia es lo normal en una persona buena y trabajadora, etcétera, 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 etcétera. Esas miles de programaciones vienen desde no se sabe cuándo, desde algún momento en el que alguien quiso ser más poderoso que sus hermanos. Este libro no habla de religión, este libro no es religioso, porque como he dicho muchas veces, la espiritualidad no tiene que ver con la religión. Aunque si eres religioso y te hace feliz, o te ha ayudado a cambiar tu vida, o a mejorar algún aspecto de tu vida, estupendo, fantástico. Pero Dios no ha creado ninguna religión, ni Jesús creó el cristianismo, ni Buda el budismo, ni Mahoma la iglesia musulmana. La espiritualidad es la comprensión clara y nítida de la verdad o realidad de lo que somos. La espiritualidad es la forma de vivir temporalmente en el cuerpo, pero desde el espíritu. Para mí eso sería la espiritualidad, y para mí es el fin de este libro, para ti. Es un libro que no viene a crear dogmas ni creencias. Si acaso, voy a hablar de mis dogmas y mis creencias como Arayudad, según lo que he recordado cuando estaba en el cielo. Voy a hablar de mi paso en el cielo, voy a hablar de cuando era Arayudad. Y basado en esa experiencia mía real, después lanzaré mensajes que tú, si quieres, los coges, y si no, no. Y en resumen, este libro viene a enseñarte, más que técnicas o ejercicios o herramientas, viene a darte conciencia y consciencia en ese de quién realmente eres, para que dejes de sufrir, lamentarte y golpearte pensando que no eres más que un pobre hombre o mujer que ha venido a sufrir y que le ha tocado vivir en escasez o en enfermedad o en situaciones terribles. Eso es ego, eso es la parte corpórea, pero eso no eres tú. Y este libro, como digo, viene a activar tu poder milagroso que realmente está dentro de tu verdadero ser. La nueva conciencia que el Dr. Dyer, Louis Hay, Chopra y otros muchos vienen moviendo con sus libros y sus conferencias que dieron, y las que otros estamos intentando también mover actualmente, no tienen, no deberían tener más fin que uno: el despertar la verdad del ser, de lo que realmente somos, de lo que realmente eres. Y este libro, que espero que salga pronto, porque escribir un libro lleva tiempo, viene, repito, insisto, a decirte, recordarte que tú no eres lo que ves en esa pantalla, o en mi caso, o en el espejo todos los días. Tú eres un ser maravilloso, milagroso, eres un ser divino que ha decidido bajar a la tierra no a sufrir, sino a evolucionar y a mejorar y aprender para tu propia conciencia o madurez espiritual. Dicho esto, espero que termine pronto el libro, y espero que cuando lo termine y salga pueda darte luz y ayuda en tener esa conciencia, como digo, y consciencia del ser maravilloso, milagroso que eres. Gracias.
Thank you.